Reciban un cordial saludo a estudiantes de la Fundación de Educación Superior San José. Les doy la bienvenida a un nuevo video de nuestro curso Procesos de Producción. En este curso de Procesos de Producción veremos especialmente los conceptos de lo que es proceso, proceso de producción y algunas características fundamentales para entender lo que son los procesos de producción. El objetivo de este video es que podamos llegar a acercarnos a lo que es la definición y entender las diferencias y los diferentes tipos de procesos. Para poder entender lo que es proceso de producción, pues abordaremos primero el concepto de lo que es proceso. Y proceso está entendido como una secuencia de pasos o actividades ordenadas secuencialmente, en orden lógico, para el cumplimiento de un objetivo en común o de un fin determinado. Eso es proceso. Entonces es entendido como esa serie sucesiva de actividades que me permiten llegar a un objetivo que me he establecido, que nos hemos trazado. Proceso de producción, en cambio, es el conjunto de acciones interrelacionadas, mismo concepto del proceso, pero cambiamos que al ser ejecutadas permiten transformar materiales o materias primas en productos de mayor valor. Es decir, que el proceso de producción me permite agregarle valor a una materia prima o a un material para convertirlo en uno de mayor valor. Ejemplo, si yo estoy hablando del proceso de producción de pan, solo tengo harina y otra serie de ingredientes que una vez transformadas a través de un proceso de producción se convierten en pan. Eso quiere decir que están convertidas en un producto de mayor valor. En eso consiste lo que son los procesos de producción. Y los procesos de producción tienen algunos tipos también dentro de estos procesos. Y esos procesos de producción pueden ser clasificados de acuerdo al tipo de acciones que emplean en su transformación. Es decir, que los tipos de proceso de producción están dados de acuerdo a las tecnologías, de acuerdo al modo y a la forma que se ejecutan las tareas que están interrelacionadas para cumplir ese fin que hablábamos. Entonces, existen principalmente dos tipos. Y esos dos tipos están dados por los procesos técnicos, en primer lugar, y transforman las propiedades de la materia prima de forma determinante. En este caso, estamos hablando de que cambian y alteran las propiedades de la materia, convirtiéndola en una de mayor valor, pero con otras propiedades diferentes. Es decir, que podemos llegar a hablar, por ejemplo, de los procesos de fabricación del hierro. Tengo un mineral que transformado le altero lo que es la forma de lo que es este mineral y lo puedo convertir en barras o en varillas o tubería metálica de hierro. Es decir, estoy alterando toda su composición de la materia prima. Otro de los procesos también son de tipo de procesos, son los procesos de modo. Transforman la materia prima sin alterar su composición o sus propiedades. Imaginémonos esa misma barra de acero que podemos llegar a tener una vez transformada a través de un proceso técnico, que ahora solo le hacemos dobleces para hacer flejes o para hacer algún tipo de gancho, que no sufre alteración sus propiedades, sino simplemente de la forma en que tenía. Pero ese proceso también es agregarle valor. Y por ende estamos hablando de un proceso de producción. Los procesos productivos, por lo menos podemos conocer también tres, que son aquellos que se encargan de fabricar productos por encargo. Es decir, que hay un cliente consumidor que me hace un determinado pedido y mi producción irá a satisfacer esa necesidad. O es lo que llamamos también procesos al detalle. Cada uno de los clientes a los cuales voy a satisfacer a través de la fabricación de mis productos están dadas por unas necesidades específicas de cada uno. Otro de los procesos productivos es los que se hacen por lotes. Y esta vez tiene una connotación y una característica totalmente diferente.
Y es que esta producción por lotes se generan mayor producto, así vayan encaminados a satisfacer a unos clientes identificados, pero se hacen por mayor. Y hay otro, por último, dentro de los procesos productivos, que es los procesos en serie. Los procesos en serie es nunca se detiene la línea de producción. Siempre se va a estar fabricando el mismo producto bajo las mismas condiciones de mi proceso de producción. En este tipo de procesos en serie he estado para grandes volúmenes de producción donde hay una característica especial es que los procesos están ordenados y están dados para producir en grandes masas. De esta manera terminamos lo que son los procesos de producción y básicamente las características y los tipos de procesos que nos encontramos como concepto y dentro de las organizaciones. Muchas gracias.